El alcalde de la Ciudad de México, Miguel Mancera, advirtió hoy aquí en Chicago que la decisión del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México echaría por abajo los puentes de comunicación y entendimiento que los dos países han venido edificando durante siglos. Hemos estado platicando con mucha gente, queremos ayudar, vamos a estar trabajando permanentemente y hoy ha habido un avance sustancial en estas tareas. Es importantísimo que no se rompan los puentes que ya existen. Con el muro no es solamente construir un muro, sino lo que se puede lograr es romper puentes que ya existen. Mancera destacó los numerosos y amplios puentes de comunicación existentes y que a su juicio no deberían ser afectados por las políticas del gobierno federal estadounidense debido al impacto que ello tendría en las relaciones entre los habitantes de ambas naciones, además del económico. Chicago, junto con otras grandes urbes como San Francisco, Nueva York y la misma capital nacional, Washington, es una de las 200 ciudades a través de los Estados Unidos que han adoptado políticas similares. Por separado, Mancera ofreció también acciones por parte de su gobierno, dentro y fuera de México, a fin de apoyar los esfuerzos a favor de la comunidad mexicana de inmigrantes ante el clima de hostilidad que enfrentan ahora en este país. Acompañado por los alcaldes de Ciudad Juárez, Armando Cavada, y de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, el edil capitalino urgió a la comunidad de negocios del estado de Illinois a sumarse a estos esfuerzos y dijo que parte del motivo de su visita a esta ciudad era dar a conocer las acciones que su gobierno lleva en este frente. Por la tarde celebró un encuentro con jóvenes mexicanos beneficiados con el programa de acción diferida para allegados en la infancia o DACA, que el presidente Trump ha amenazado igualmente cancelar, lo que dejaría desamparados a los 745 mil jóvenes indocumentados a quienes esta orden ejecutiva ha amparado de la amenaza de la deportación. Igualmente celebró un encuentro con jóvenes emprendedores hispanos del ramo tecnológico, a quienes exhortó a continuar impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías en un área donde dijo existe una notable ausencia de talento de minorías debido a la falta de oportunidades y espacios. Con la visita del alcalde Mancera, la cooperación entre la Ciudad de México y la Ciudad de Chicago alcanzó un nuevo nivel más allá del ámbito económico, bajo el cual ambas urbes firmaron un acuerdo de cooperación en el 2014 que ahora será ampliado a la defensa de los derechos de los inmigrantes mexicanos en esta ciudad. Desde Chicago informó para Notimex, Rubén Barrera, enviado especial.